El ejército israelí confirmó haber matado a Ismail Yusaf Bass, el comandante del sector costero de Hezbollah, en la región de Ain en Líbano. Un avión de la Fuerza Aérea bombardeó y eliminó al comandante del movimiento libanés proiraní. En un comunicado, el ejército de Israel informó que el alto cargo participó en la promoción y la planificación de disparos de cohetes y misiles antitanques hacia Israel desde la zona costera de Líbano. Irán lanzó en la noche del sábado un ataque inédito contra territorio israelí, en respuesta al bombardeo que destruyó su consulado en Damasco el 1 de abril. El ataque en la capital Siria mató a siete guardianes de la revolución y fue imputado a Israel. Casi la totalidad de los más de 300 misiles y drones fueron interceptados con ayuda de Estados Unidos y otros países aliados, según afirmaron las autoridades de Israel. La comunidad internacional ha llamado a la moderación ante el temor de una escalada de las tensiones en Oriente Medio, donde Israel está en guerra con el movimiento islamista palestino jamás en la Franja de Gaza desde hace más de seis meses.